Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so hermoso día el día de hoy. No se imaginan el sol tan bonito después de un fin de semana complicadísimo, pero Ross, para Ross no hay fronteras, vamos a entrar. Estos son los mismos paquetes que vimos, muy parecidos en TJ Maxx, y ya van a empezar con los regalos, obviamente. $25 Steve Madden. Miren, nos dan una bolsita muy bonita, estilo como si fuera pebble leather o piel pebble, y un monedero chiquito. Una cajita para meter al monedero en $25 desde 68, súper auténtica. Estos son regalos tan prácticos. Miren, DKNY tiene una crossbody que cabe tu teléfono perfectamente. Viene una bufanda de $138 a 30. Excelente, ya con su cajita para que sean felices las personas que lo reciban. Si no te gusta de este estilo en negro, bueno, pues aquí está el monograma clásico. Esta es mi favorita, la de Betsy Johnson, porque a todos nos encantan sus diseños. Es una crossbody con flip. Miren, se pueden fijar el moño, tiene su correa excelente y está en $25. Perfecta para salir, para regalar sobre todo. Miren, qué súper bonita está. De la marca Michael Kors. Esta tote es tote mediana. Ay, me encanta porque, ¿saben? No es el monograma clásico que todo mundo tiene, como esta Calvin Klein, que todo mundo hace ya sus monogramas café con beige. Pero bueno, $90 esta tote. En la parte de atrás es así. Y bueno, la Calvin Klein la piden por ella, 60. Es una tote con cadena, dos espacios, una satchel muy bonita. Y miren, esta ya la habíamos visto. Yo no sé cómo no se ha vendido porque está bella en 60. Vean, aquí tenemos Michael Kors, la mochila bien estructurada, ancha, por 110. En cuanto a perfumes, este Coach ya lo habíamos visto, está en 50, está excelente. Este es de Rihanna, cuesta $10. CK1, excelente también, por 40. Y bueno, tienen muchísimos perfumes. Miren este de Versace, Yellow Diamond. Esto está excelente para hacer regalos. Estamos viendo cosas padrísimas el día de hoy. Y saben que el precio se fugó con el de arriba. No tengo idea de cuánto cueste. Abercrombie. Por Abercrombie piden $20. Rihanna, mucho de Rihanna, vean. Y estos son perfumes económicos en 15. Ferragamo, si les gusta Salvatore Ferragamo, por $15. Tremendo perfumón. Aquí está Sofía Vergara, por 20 solamente. Grandísimo. Sigue aquí Coach Legacy, por $30. Está muy padre. Más de Rihanna. ¿Qué más tienen? Burberry. Vean, para dama, por 27. Si les doy ideas así como para hacer regalos, ¿qué comprarían? Dolce & Gabbana, Shine, es una de parfum de... ¿cuántos? ¿20? ¿De verdad dice 20? No, 30 mililitros por $40. Es bonito regalar, ¿cómo les diré? Perfumes no tan grandes para que así las personas tengan chance de probar sin tener que desperdiciar si no les gusta. ¿Sí saben cómo? Este Juicy Couture está excelente, dice Rock the Rainbow, $17, no lo conozco, pero todos los de Juicy Couture son deliciosos. Aquí tenemos de este Lauder, Take It Away, es para quitar el maquillaje, miren, mitad agua, mitad aceite. Y por este piden $12, aquí está Ariana Grande, vean, ya lo vieron, ahí estoy yo atrás con mis lentesotes, se llama Cloud y cuesta $20. Creo que ya habíamos visto estas chamarras, estas chaquetas, y no me acuerdo muy bien, pero esta creo que ya. Se las vuelvo a mostrar, sigan aquí, $35, queda una solamente de Marc New York. Esta sí no la habíamos visto, también es de Marc New York y el color está fantabuloso, cuesta $37. Me puede fascinar venir a Ross y encontrar regalos para hacer. Si saben, ¿se acuerdan que así empecé a hacer las canastas el año pasado? Vean, me encanta que ya está todo lleno, lleno de regalos. Y aparte, vean, ya listo para que no tengas que tomarte el trabajo de envolverlo.
ya así lo da solamente. Tiene una bata de baño muy bonita, en color blanco, y es de esta marca. ¡Ay, no la puedo dejar! ¿Qué más nos dan? Nos dan unas sales de baño, un jabón y una loción para de baño también. ¡Wow! Esto es un regalazo, ¿no creen? ¡Qué bonito está! Y aquí tenemos un... Es una bata de esas suavecitas de salida por 13 nada más, vean. Qué bonita, $25 por este cobertor. Veo que está súper de moda la lentejuela porque lo he estado viendo en otros lugares. Y chequen este color tan súper así de rubí. Está bello, lo tienen todo por modelo. Vean, la parte de atrás es tejida. Me encanta. Y creo que por acá hay otra. Sí, miren esta. No me gusta mucho, me gustó más la roja. Está en $20 y está, les digo, por modelo. Y ya escoges tu talla. Estas blusas tampoco las habíamos visto antes, están en $12 de terciopelo y están excelentes, muy bonitas. Y esta, miren qué tal, súper bonitas también. Estas sí están medio grandes, corren un poco grandes. Sigue aquí la decoración de otoño y vean esos colores, estos colores están fantabulosos, vean esto. Si les gustaría poner algo así en su cocina, ¿dónde lo pondrían? Díganme, déjenme en comentarios, ¿dónde pondrían esto? Y si lo compraban porque es de vidrio, y si hay niños o gato o algo así. Por ejemplo, mi perrita, ella sí me lo tira, la verdad. Bueno, pues así tienen más cosas. Este está súper, miren, los coasters para poner los vasos con refresco. La decoración es mi fascinación y chequen que sí rimó, Bueno. Esta cuesta $25, chequen, llena de girasoles. De este lado hay más, estas coronas están súper bonitas. Todo lo tienen para decorar y miren, ahí vengo con mi carro, a lo mejor todavía no hay nada. Aquí hay más coronas como para el Día de Gracias en $22, sí las pueden ver desde acá. Más coronas, creo que algo así ya lo habíamos visto. Y estas toallas, miren, vean estas toallas listas. Si quieres para decorar tu casa, acorde a... lo que está, ya saben, las festividades, pues excelente. Pero ¿cuánto cuestan? Toalla de baño por $7. Estos Converse están súper bonitos en color naranja, el rojo, el café. Miren, súper de otoño, ¿no creen? No pesan nada, son auténticos. Y piden por ellos $28. Están excelentes. Ay, los vamos a dejar. ¿Y a ti? Te dejaron solo, vienes ahí como triste, solo y abandonado. Uy. $35 con franja rosa. Vamos a mover estos para acá. Ok, ahorita te vemos, Lady Gaga. Ay, hazte para allá. Insistes, miren qué padres. Yo algo así tuve. Tengo, de hecho, tenía, venía o viene. Algo así tengo que me fascinan. Pero estos están pesados, Y vean, dicen que son a prueba de agua. Por $35. Súper, súper excelentes. Skechers, tenemos estos tenis. Por $33. Me dicen que por qué no muestro tacones o cosas más formales. Si se fijan, lo que muestro es lo que hay. No puedo mostrar algo que no hay, ¿verdad? $25 por estos G by Guess. Son pesados. Estos son Daisy Fuentes clásicos por $15. Miren, súper padres. Y aquí tenemos este estilo como... Estos me encantan para cuando sales rápido y no tienes que amarrarte los tenis por $30. Están súper bonitos. Ando buscando calcetines porque me hacen falta y se me hace que me voy a llevar estos. Están en $9 y te dan 10 pares. Miren, se me hace súper, aunque a mí toda la vida se me andan perdiendo. También me gustan estos, vean, que tienen así un poquito más. Si se fijan, como que este no llega hasta arriba, llega así el roce del tenis o el zapato. Y estos sí son más arribita. ¿Cuál estará mejor? Vean, acá hay unos Calvin Klein, de hecho, nos dan 6. Por $10. 6 por $10. Estos Calvin Klein también me gustaron. Tienen muy buena calidad. Y de hecho aquí hay otros. Miren, a lo mejor me llevo estos dos también. Porque sí necesito bastante calcetín. Siempre los ando comprando porque se me pierden. ¡Listo! Encontré los tacones que tanto me piden. ¡Yay! Son los únicos que he visto. Son de la marca Betsy Johnson y son talla 8. Pero miren, así son moñolononongos. Y tienen plaid, esto está bien navideño, ¿no creen? Sí, están súper padres, están en 35, muy grandes. No los he visto en tallas más chicas, solo los he visto aquí. Chequen estos Michael Kors, cómo están de atrás con glitter, la parte de adelante.
Están excelentes, cuestan $70, casi no pesan. Me encantaron, me fascinaron. Y les digo una cosa, Michael Kors tiene zapato muy cómodo, muy muy cómodo. Aquí hay otros, miren. Ahí más o menos se pueden dar una idea de cómo son. Y vale la pena cada penny en estos zapatos porque son excelentes. Aquí hay unos Calvin Klein en $33 también. Estos están como deprimidos. Vean esto. Y dicen Calvin Klein alrededor en 33. ¿Les gusta? No los vi en tallas más chicas, solo en talla 8 y 9. Y aquí está otro que se me hace que es igual. Pensé que eran... No, sí, son iguales. Y me encanta que dice Calvin Klein adentro también, 33. De Ellen DeGeneres. Mira, creo que sí nos dan un vaso con un perrito. Sí lo pueden ver, no sé. Ahí se esconde. Y está bien rico esto. La verdad no sé si sea pijama completa o solamente la parte de arriba. ¿Quién nos podrá decir? No, miren, si es, ya vieron. Si es la pijama completa por $20. Esto está súper para regalar, vean. ¿Qué más tienen por acá? Esto es para quitar vello, sí, de la ceja. Por $9. No les voy a decir si funciona o no, porque no quiero decir mentiras, no lo he probado. Un set de esmalte, tienen varios ahí, de la marca Ellen Tracy. ¡Uy! Golpeaste al de arriba por $6. Miren ese color, qué bonito está. ¿Ya vieron? Bellos, bellos. Me fascinan los sets de Navidad, es que me vuelven loca. Vean esto. Tiene un shower gel o gel de baño. Nos dan también burbujas de baño, una crema de manos y una loción corporal. Y esto es madera. Vean qué cosa. A ver. Cuesta $18. Obvio es pesado. Si lo vas a enviar por correo, pues ten en cuenta que está pesadísimo. Y aquí hay un chorro de brochas. Miren todas las brochas. ¿A quién tiré? Ah, es un plastiquillo. ¿Qué? Con $12, súper bien. Las brochas están padres. Y aquí creo que ya la vimos. Miren, son puros blenders y te los dan así. Me encanta para que hagas el conteo de Navidad. 12, ya ven, y lo abres uno por día. Aunque yo la verdad no creo que me gastaría uno por día. $13, miren, así son. Lo puedes regalar con un maquillaje, con unos labiales. Tienen todo para hacer regalos. Listo para hacer regalos. ¿Y esto qué es? Eros. Creo que este es de caballero, vean. Sí, y es una cosa pequeñita. Simplemente, vean, ahí está. Para poder hacer un regalito por $20. Llenos están de cosmetiqueras, pero así hay para aventar hasta arriba. Wow, Taylor Brooke. Chequen todo esto por $15. Excelente. Y tiene dos bolsitas adentro. Esto para irte de viaje está súper. Ok, French Bull. Esto se... Me recuerda mucho una marca, a Vera Bradley, por 9. Y esta es una crossbody, creo, pero tiene muchos compartimentos. Ya vieron, por $11 también. Carteras. Esta es una Tommy, es una cartera Tommy. ¿Me permites ponerte aquí un rato? Porque así como que... Ok. Pero está viva la mujer, miren. No se queda quieta. Ok, qué bonita está esta Tommy, ¿no creen? Se me hace muy linda. Piden 17 por ella. Y es que están tan llenos que me es bien difícil poder mostrarles todo. Pero vean, tiene espacio también atrás con un cierre. Las bufandas están a la orden del día ahorita. Están llenos ahorita en Ross, pero llenos. No sé ni cómo y por dónde irme. $13 por una bufanda Calvin Klein. Y podría ser como una bufanda muy, muy larga. De esas que, miren, esto es auténtico al 100%. Ahí tiene el logo con su metal, los flequillos. Vean qué bonita está. Y bueno, tienen de este estilo que pareciera Burberry, pero no es. Está larga y esto te hace bien calientito. Miren, ahí está la etiqueta de Calvin Klein de 44, que realmente cuesta a 13. Y así hay muchas, miren, les muestro. Esta está en 8 nada más. Así me gustan cortitas. Y bueno, vean cómo son. Más o menos. Aquí en la parte de atrás me encontré también varios sets que pueden usarse como regalos. Miren qué presentación tan bonita. Steve Madden, te dan los guantes y te dan un gorro por $13. Excelente, excelente para poder regalar o si lo quieres quedarte con ellos. Y aquí tenemos, dice Mommy and Me, señor Puff, que tiene encima de este gorrito. Ah, son dos, por eso dice Mommy and Me, porque miren que nos dan un gorro más grande con su puff y uno más chiquito. ¡Qué lindo! Por $15. ¡Qué cosas tan bonitas hacen, ¿no? Anne Klein por $15 es una bufanda. Los gorros están de este lado. Creo que este es Adidas, pensé.
Sí, vean, este es de la marca Adidas, excelente marca. Y piden por él $15, $13 por dos gorros. Y así tienen varios, tienen de muchos estilos. Qué bonito color, miren. $13. Y este es Jessica Simpson. Ya sabía, qué bonito. Cuesta 13. No, miren, cuesta 8. Estaba viendo otra cosa. Perdón, señor gorro. Estos guantes de la marca Calvin Klein. No le piden nada a nadie. Miren esto. What? Por $20. ¿Les gusta? Díganme si les gusta y si usan guantes. Desde 68. Hay personas que por más frío que haga, no les gusta usar guantes. Ustedes sí. Díganme. Estos son calientitos, si sí saben, son, aunque a lo mejor no están tan bonitos como estos, no sé, según como les guste, pero estos se me hacen muy, muy calientitos, no para nieve, pero así para calentar tus manitas, sí. Y miren, creo que estos son Jessica o Juicy Couture, ah, ok, Juicy Couture, a ver si quieren salir. Miren, es una bandita para el cabello, cuesta $10, y los guantes, es que Juicy Couture hace cosas tan bonitas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oh. Bye, Juicy Couture. Ok. Y tienen varios, la verdad. ¡Pantalones! ¿Quién quiere pantalones? Siempre vamos a encontrar esta marca, The Jeans. Dicen, bueno, creo que tengo un par, porque digo dicen, si yo tengo un par y sí me gusta. Miren, así son. Y siempre van a ver de este estilo. $17. Todo lo usan con material reciclado. Es lo que me gusta. Por $29 tenemos a Michael Kors desde $110. Miren esto, como un estilo más ochentero, ¿no creen? Y aquí estoy en tallas 4, 6. Aquí hay un Anne Klein por $20. ¿Qué les parece? Desde $89.50. Calvin Klein. A mí me encantan los jeans de Calvin Klein porque su mezclilla es muy suavecita. Miren. En $25, auténticos. Y luego cae así. Oigan, estos me gustan porque caen acampanados. Si se fijan, voy a ver si me queda uno de estos. No lo sé. Están en $25 desde... ¡Ay, ay, ay! Nunca se dejan. Están vivas las etiquetas. $79.50. Esta blusa me fascinó. Si la tocaran, dirían, ay, sí es cierto. Pero miren, ya más o menos les muestro cómo es la tela. Me encantó por aglobadita. Es cropped, es corta. Cuesta $17. Y ahí la tienen. Notations. Este es un poquito más de damas. Está en talla grande. Esta es talla grande. Qué linda. Está por $11. Este vestido de la marca Tommy Hilfiger me fascinó por el color. Me encantó. Se me hace tan bonito. Qué padre hubiera sido que le hubieran cerrado los botones. Es más, ya miren, ya lo arreglé. Es Tommy, miren qué diferencia, ¿no creen? Está tan bonito. Este es talla 12, dice aquí arriba. No sé si sea cierto. Es talla 10, vean la diferencia, miren. Talla 10, tengan cuidado. Chequen siempre. Y está en $20, auténtico Tommy. Y este otro vestido es de la marca Calvin Klein. Vean, también el color está lindo. La calidad que, pues, no... Ya se la imaginarán, súper bien estructurada, las costuras bien hechas, que es lo que buscamos. Están en $30, miren, todo esto así, muy bien. Esta es una blusa plus 22, vean esto, es grande para... Es un vestido, de hecho, es un blusón, podríamos llamar, es Calvin Klein y piden $35. ¡Qué bonita está! Me gustó muchísimo, así baggy, a lo mejor me la pondría. Y seguimos caminando. ¿Será esto un vestido de novia? ¡Ay! ¿Quién de aquí se va a casar próximamente? ¡Ah, no! Bueno, ¿qué tiene? A lo mejor para una boda civil también, miren, así. Con su pantaloncito, es un jumpsuit. Y esto cuesta... A ver, dice, pruébatelo primero. Well, duh. $20. Oigan, está muy bien, ¿no creen? Se me hace súper. Y aquí hay otro también, un blusoncito, como para fiesta. Muy, muy padre, por $30. Para las personas que toda su vida han soñado con ser catarinas, aquí tienen el vestido de sus sueños. ¡Woo! Vean esto. Pero así, catarina al 100%. No, los colores están bonitos. Miren, está en $50. No es cualquier cosa. Piedro Longo, como no se pueden imaginar. Y es Calvin Klein. ¡Wow! Está excelente. Es una talla grande. De $149, que si piden. Y ahorita aquí, $50. A ver, muéstrate. Nada más, miren, $50. La parte que más me fascina mostrar aquí en Ross es la parte de los cobertores. Y vamos a empezar con este de Nautica. ¿Qué cosa? ¿Saben qué es lo que me da miedo
de esto es que lo metas a la lavadora y quiero que vean, miren. ¿Qué creen que pase con esa tela si lo meten a la lavadora y a la secadora? Siento que de lo suavecito que está como a las tres lavadas se hacen bolas. ¿Sí saben cómo? Bolas, bolas. A menos que lo lleves a la tintorería. Cuesta $25 y está fantabuloso ahorita así como está nuevo. Ya se enojó conmigo. ¿Quién sabe qué me quiso decir? $15. Este es un throw y estos son los colores. Miren, quilts también. Miren, así es. Qué bonita, ¿no? Por 38 y es para cama king. ¿Les gusta? Están lindos todos. Me puede encantar este set. Miren, con el rodillito. Y luego tienen las cazuelitas chiquitas como para hacer galletas o algo así. O regalar por $8. Miren, si no te gusta este color, tienen este color. El rodillo. ¿Y saben qué es lo que me gusta de Ross? Que son marcas. Son puras marcas caras a precios baratos, la verdad. Vean este, que súper está el color, ¿no creen? ¿Quién hace galletas de por acá? Díganme. En serio, me falta algo así en mi cocina porque siempre se me andan perdiendo. ¿Y por qué se me pierde? Porque le quito este arito y todas se quedan así, una por acá, otra para allá. Así que no hay que perder el arito principal. Estas te cuestan $5 por todas. Cúrcuma, miren, yo quiero hacerles una mascarilla de cúrcuma o turmeric con varios aceites esenciales y ya saben, primero pongo a prueba y tengo probando algunas cosas por varios tiempo. Si veo que funciona, que no me hizo daño, que no me irritó, todo lo escribo. Pero bueno, sí, para comer $4. Y este es pumpkin spice, también por $4. Miren esto, parecen cerebros, oigan. Ay, ¿qué son? Ajos. Sí. ¿Qué me pasa? $3.49. Y vean todas estas especias. Estas son aceitunas. Miren la canela. Wow. Lemon pepper. Tienen muchas cosillas. Este cuesta $3.99. Igual $3.99. Los chocolates. Miren. Qué delicia. Por $4. Estas son como bizcotelas con almendra por $3.49. La presentación de estos aceites de oliva. ¡Wow! Vean esta presentación. Lo único, sí es extra virgen. ¿Sabes qué significa extra virgen? ¿Saben qué significa extra virgen? Que fue prensado en frío una vez, ¿ok? Que estas semillas no se prensaron y luego las volvieron a sacar y las volvieron a prensar para aprovechar todo. O sea, lo que salió de del primer batch salió. Eso quiere decir. Y esta es una súper presentación de aceite de oliva por $11. Miren todo lo que nos dan. Esto me gustó, pero sí tengo bastante. ¿Alguien quiere manteles? Los manteles navideños. Miren qué bonitos. Estos están en $13. Súper, súper bonitos. Y sí, no nos gusta así, tienen más. Es que no se imaginan. Me encanta el dorado con el blanco. Miren, $13. Como el arbolito que vimos en Hobby Lobby que no me dejaron comprar. ¿Se acuerdan? Si no han visto el video, se los dejo. Miren, de Mickey. Estos están súper para poner en la mesa de la cocina y que no se raspe la mesa de madera, sino que son de buena resistencia. Ay, es que esto siempre se falta, de verdad. ¿Cuántas veces nos hemos quemado por no usar esto? De que nada, ahí está la estufa, como quiera, yo lo aguanto. Ay, venir aquí me relaja al 100% y me urgía una relajada, de verdad. He tenido un fin de semana caótico. ¿Por qué? Les voy a platicar, siempre les cuento historias mientras vemos. Mi hijo tuvo su fiesta de homecoming, del baile que hacen en las prepas. Él está empezando prepa. Bueno, pues después de la fiesta se quedaron todos los niños en casa de un niño y estaba haciendo un frío, pero así, de la fregada, ¿ok? Entonces, mientras les muestro precios, miren. Entonces se quedó ahí toda la noche, se metieron al jacuzzi y dije, bueno, está la temperatura como a 40 grados Fahrenheit, o sea, frío como la fregada. Yo estaba con chamarra y en la chimenea a un lado. Y cuando nos fuimos las mamás y se quedaron ellos ahí, a las 4 de la mañana se les ocurrió meterse a la alberca congelada, pero congelada. Yo no sé si eso les enfermó, ¿no? Miren, $10, que están bien bonitos, pero ayer en la noche y antier tenía 105 grados Fahrenheit de temperatura, casi 42 Celsius. O sea, ya me imaginan cómo andaba. Miren, $9.
y tiene 3 días con una temperatura altísima. Así es que ahorita que ya le bajó un poquito, me vine a grabarles y le voy a comprar unos jugos. Pero imagínense qué imprudencia, ¿no? Estaba yo enojadísima de que cómo te vas a aventar a las 4 de la mañana. ¿Y dónde estaba la mamá? 10 niños ahí aventando ollas y demás en la alberca sin nadie. No, imagínense cómo me puse. ¡Wow! ¡Chequen esta hermosura de decoración! ¡What! Con la corona. ¡Qué bonito! ¿Es un perrito o un león? No, miren. Soy un león. Apréndete tus animales antes de venir. 19. Miren, este sí es para una vela. Yo necesito este en mi vida. Porque en Bath & Body Works esto me costaría como 60, 70. Este en 17. Ay, este yo me lo voy a llevar. A ver, si les gusta. Pero vamos a ver que no esté roto porque siempre me traigo al defectuoso. De veras, toda la vida me anda pasando lo mismo. Estos también les quedan las velas de Bath & Body Works. Miren, $8. Y este está en $6. Y ahí están los que bailan. ¿Se acuerdan de que los vimos la vez pasada? Y no veo nada nuevo. Los angelitos, no sé si los vimos, pero estos están en 6 y no pesan para decorar. Esto es lo que utilizo para poner mis perfumes. Esto es para pasteles, vean, pero para mí es para perfumes. Cosas así que estén brillositas. Y algo así te cuesta $25, ¿verdad? Que están lindos. ¿Ya vieron? ¡Wow! Esto para una decoración de Navidad en color rosa, imagínense. ¡Ay, saben qué! ¡Se prende! Y está en $25 y yo creo que todo esto se enciende, fíjense. ¡Qué bonito! ¿Qué vamos a hacer? Imagínense cómo ha de estar por dentro cuando enciendes la luz. ¡Qué decoración tan más hermosa! Pero yo no tengo nada así. ¡Oh! Estos están súper para poner en tu pantry, para poner en tu alacena. Por $8 te dan 2. Y ahí puedes poner tus papas, puedes poner pues vegetales o sopas. No sé, ya cada quien, pero sí se los quise mostrar. Ok, tenemos aquí cama king size y es reversible. Miren, es así. Tiene almohaditas, tiene muchas cosas por el estilo. Grande, grande. Y esto te cuesta, no dice. Oh, ¿por qué? Ha de estar a mero abajo. No, ya lo encontré en $45. ¿Qué les parece? Y este cobertor de la marca Daisy Fuentes es Queen y está en 27. Miren cómo es. De esos delgaditos que no te dan calor, pero te cubren muy bien. Y ahorita tengo un niño con temperatura. Bueno, yo ahorita no, ahorita que me fui ya finalmente se le quitó después de 3 días de no dormir, no he dormido. Ok, Juicy Couture. Vean esta sobrecama. ¿Quién la quiere en su vida? En blanco con negro y rosa. ¡Ay, infarto visual, visualitivo! ¡Wow! Miren esto. ¡Oh, Dios! Savannah's 9 West. $20 por 6 piezas. Miren, de marca. Es lo que les digo. Aquí encuentras marcas de verdad que son caras. Son diseñadores contemporáneos. Pero lo que pagas esto, 20, no es lo que esto cuesta. Por eso la gente lo compra aquí y lo vende 4 veces más caro, porque el hecho de que veas esto no quieres decir que esto cueste. Eso te costó a ti que te lo encontraste, pero ese no es su precio. Es lo padre de venir aquí. 23 por este cobertor. ¿Qué es esto? Sí, es un juego de sábanas. Vean este almohadón. Está bien chiquiturrito, pero así como para... Miren qué bonito ya. No sabía qué era, ya lo vi. Qué lindo está. Por $10. Este es el tipo de cosas que como me gustan. ¡Miren esta luz! ¡Wow! ¡Miren, da vuelta! Y es en color así plateado, gliteriano, como me gusta a mí.
Wow, simplemente hermoso. Mi dedo, devuélveme mi dedo, Luz. Ok, esto cuesta 17. Y miren esta. Qué bonitos están por $7. Súper lindas las cajitas, miren. Estas cajitas para hacer regalo, ¿cuánto costarán? En $5, porque aparte que haces un regalo bonito o lo que quieres poner ahí adentro, pero esto le sirve a la persona, le sirve para no solamente para regalos, sino para guardar cosas, ¿verdad, Santa? Sí. Hola, mira nada más, qué súper guapo. Este está en 19, ambos, de hecho, cada uno. Nos encontramos en Juniors. Extra chica por $15. Crop, qué bonita tela, de verdad. Y esta también como de una vaquita. Vean, es una tela súper suave en $15 también. Toda esta es ropa de Juniors que así estaba. No se las voy a quitar como las tienen. Este está en $16, pero sí estoy viendo mucha ropa nueva. Esta me llamó la atención por suavecita, miren. ¡Qué súper rica! ¿Les gusta? Díganme la verdad. $16. Como más para qué, no lo sé, pero está súper padre. El papel de Navidad, miren, por $5 solamente. Tienen de varios estilos, les muestro, sí que te dan mucho, vean esto. Wow, te dan bastante por $6. Esta cajita. Sí, también está súper. ¿Cuánto costará esta cajita? $7, no está mal. Y está para hasta para decorar. Miren esta de atrás. Qué bonita. Voy a moverte aquí, Miren esta hermosura. No quiero poder abrirla con las dos manos porque no quiero hacerle daño. Pero, ay, pues ya la saqué. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Wow! No puedo ver. No puedo ver el precio. Cuesta $12 y ya la saqué. Ahorita la guardo, pero se las tenía que mostrar. Qué súper bonita, ¿no creen? ¿Y saben qué hace mucha gente? La abre y la deja abierta y así nada más le pone mucha madera por dentro, troncos de madera o flores de Navidad, pero así a rebosar. Y se ve tan bonito como decoración. Así es que vamos a regresarla a su lugar cuando tenga mis dos manos. ¡Ah! ¡Oh! Y aquí está mi perdición. Ferrero, vean esto. ¿A quién le gusta este chocolate? Vence en marzo del año que entra. Y esto para hacer regalos en $8. Chocolate chips, vienen de Starbucks también. Un mug. Y también ya nos dan el chocolatito caliente. ¿De quién para quién? Y esto cuesta... ¡Uy! $13. ¿Les gusta? Esto haría un buen regalo, ¿no creen? Se me hace... ¡Ay! No voy a poder dormir. ¡No! Miren este grandote. ¡Wow! ¡Hermoso! Y vaya que es un Ferrero, pero me imagino que dentro trae varios, ¿no? Porque miren el tamaño. ¡Qué cosa tan deliciosa y tan bien presentada! Aunque conmigo no durarías, ¿eh? No durarías. Tienen $5 y también tienen de este color, miren. Es que no puedo con tanto, la verdad. ¡Qué delicia! ¡Cómo ponen las cosas! No es tanto el producto, sino como lo empacan. $4.49. Miren las palomitas acarameladas, cómo te las empacan, vean, por $9.99 y así ya te quedas con algo. Esta es una mega tazota y trae puros chocolates Hershey adentro. Vean, así es como me gusta hacer canastas, a mí algo así vamos a poder hacer. Y aquí tenemos otro mug de Starbucks con chocolate caliente y es un detallito que le das a la gente. En $17. Qué padre está, ¿no? Miren, qué lindo. Así es. Muchas, muchas cosas el día de hoy. Miren estos. Por $6. Estos en 4. Y los chocolates con almendra. Ay, qué delicia. Por 6. No, es que cómo vamos a salir de aquí. De la marca Kenneth Cole tenemos esta camiseta. Es talla chica, pero corre grande. Es como una large, de verdad. No, no creo que... Vean, dice chica, pero se me hace que está mal. Sí, miren, 2X. Ay, mis ojos no me fallan. Pero bueno, dije, wow. Tengan cuidado, eso me sirve para decirles que tengan cuidado. Piden $9 por ella. Tienen una que otra cosa en caballeros. Esto veo que se está usando mucho. Vean, la verdad veo que sí lo están usando bastante. Así es que bueno, no crean que tienen mucho en caballeros. Miren, este está en $12.
Este le queda a mi hijo. Que yo creo que saben que aquí voy a dejar el video. Este es Dockers por $8. Aunque lo deje bien y acompañado, obviamente. Pero ya lo quiero ver a mí. Así le digo a mi marcianito. A todo mundo le pongo apodo. Y ya lo quiero ir a ver. Le voy a llevar unos Gatorades. Le voy a hacer una sopita. Miren, Tommy. Qué sudadera más padre, miren. Ok, y esta normalmente costaría $69.50 y está aquí en $30. Muchísimas gracias por verme. Les debo más ropa, pero ya es hora de retirarme. Está esta tienda a explotar de mercancía. Muchas marcas caras a precios súper, súper baratos. Por ejemplo, esta chamarra, miren, de caballero, la tienen en $28. Tienen cosas padrísimas. Miren esta Calvin Klein. Auténtica Calvin Klein por $22. Nos vemos, que estén bien y muchísimas gracias por haberme acompañado. Compartan si les gustó. Bye bye, tubies.